El profesor Pablo, he tenido la fortuna de platicar con él, de conocerlo, de explicarle nuestro proyecto deportivo. Y bueno, coincidimos mucho en esta idea que tenemos para el Puebla. Para mí es un honor presentarlo hoy como el nuevo director técnico de esta institución, que vamos a trabajar muy fuerte todos de la mano por mejorar la institución, porque este Puebla llegue a pelear las cosas importantes que se merece y que nuestra afición esté contenta, esté con nosotros y sienta que este proyecto está muy bien respaldado, está trabajado y que vamos a dejar todo en la cancha. Como les digo, para mí es un placer presentar hoy al profesor Pablo, a su excelente cuerpo técnico que lo acompaña. Hay personas que conocemos, que han trabajado con nosotros, que sabemos que van a salir a dejarlo todo, que van a luchar por todo lo que nosotros nos hemos propuesto y, como les digo, llevar a este Puebla a los lugares que se merece. De manera oficial, quiero darle la bienvenida al profesor Pablo. Quiero reiterarle nuestra confianza, nuestro compromiso que hemos sellado de trabajo, que sabemos que lo va a hacer de la mejor manera y que afortunadamente va a llevar a este Puebla a los lugares que se merece. Buenas tardes, muchas gracias. La verdad que primero agradecer tanto al presidente, a don Jesús, a Walter, a don Carlos, que nos hayan tenido muy en cuenta y obviamente después contratarnos. Para nosotros es un orgullo, es un placer. Es una institución que realmente tiene mucho por crecer, más con todas las situaciones que nos plantearon del proyecto que tienen para este año y para los años venideros, que realmente es muy, pero muy importante, tanto para la institución como para la ciudad. Entonces, simplemente agradecer esa oportunidad, estar acá, para mí y para todo el cuerpo técnico es realmente un momento de mucha alegría y de mucho orgullo, a su vez corresponder la responsabilidad que amerita este momento. La meta en puntos es nuestra, es lograr un 55 o un 60% de los puntos que nos permita calificar a liguilla. Ese va a ser el objetivo fundamental. Obviamente, como consecuencia de esa situación, se van a equilibrar los números de la porcentual, que es un tema que sigue siendo delicado, que es un tema que se viene siendo recurrente en los últimos años, y obviamente esa calificación a liguilla, esa responsabilidad que tenemos, ese objetivo que tenemos, es para disfrutarlo, porque hace muchos años, como usted dice, que no se puede calificar a liguilla. Hay muchas opciones, hay variabilidad de puestos, fundamentalmente que tengan ese compromiso con la institución, que nadie venga de paseo, que todos sabemos que la Copa Libertadores es algo de mucha ilusión, que puede ser algo que puede entusiasmar mucho, pero que en primera instancia hay un torneo muy importante en donde se requiere de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio para lograr equilibrar las cuentas de la porcentual. Obviamente que, ante todo, no perder nunca de vista que hoy por hoy, más allá de estar en un fútbol profesional de élite, el jugador y el equipo en sí no puede perder esa humildad de mantener un espíritu de competencia, un espíritu amateur, lo cual eso involucra mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchas ganas de querer ganar y muchas ganas de que realmente se haga todo con responsabilidad. En base a eso, después vamos a buscar un equipo que sea agresivo, que busque ganar y que sea equilibrado, obviamente, como cualquier equipo que quiere ganar cosas importantes. Y realmente, Dios mediante, esperamos que nos vaya muy bien, porque estamos armando un plantel muy competitivo para lograr las cosas que deseamos.